Intenta aprovechar a ver si sacas algo en claro, tío. Sé lo que jode, sí. Sé lo que jode. De hecho, por algo parecido es por lo que yo medí mi horario. Ya. Imagino que será lo típico de... ¿Me vas a decir a mí que no puedo hacer tal? Porque quiero comprobar una cosa. Te explico. Si para arriba la gravedad me va a joder. Y bajo tierra. Tampoco voy a poder.
Lo que voy a hacer es bajar 5 alturas o 4. Depende de cómo me ve. Y hacer una sala. Bajar 5 alturas, hacer otra sala. ¿Sabes lo que te quiero decir? Técnicamente no estás bajo tierra. Vale, esto se repara con esto. Ay. Que no pasa nada. Sí, con las de hierro sí, al menos. La detección que tienen los zombies contigo. Si apago esto, me... básicamente. Bueno, a ver, si está a cero quiere decir que no te ven. Que no hay manera de verte. Yo tampoco. Pero aquí somos felices haciendo esto. Dime. Sí.
Sí, pero de todos estos no hay ninguno menos poderoso. Sería este, pero este está bajo tierra. Y dirás, pero eso quiere decir que ahí se van a cargar la tierra y yo te diré, por eso es doble muro. Va a llegar un momento de que van a ir a por tierra, van a ir a por tierra y van a hacer un foso para ellos mismos. Sí, pero si no tienen manera de hacerlo. Por aquí pueden subir. Si hay que dar un salto, con suerte no dan el salto. Pero esto lo comprobaremos esta noche. Qué poca fe tienes. Tienes la misma poca fe que yo. Pero va a estar gracioso. Si sale bien, y va a estar más gracioso todavía si sale mal. Tú piensas esto como lo que es, una oportunidad. Ah, sí, eso lo he visto. No. Yo estoy tranquilo, cavando. Sin drama.
Joder, sí, casi parece que estás en España desde hace mucho. Ah, bueno. Joder, pues sí que vas a madrugar, sí. Para no comerte esos 36 grados por la mañana. A ver, 31 no está mal. Hace calor. Porque hace calor. Ve. Tu cuerpo literalmente, o me muero, o me hago más fuerte. Vale.